Hi, I want you to watch me on Dominion TV, Sandry and Friends. Time and day is below. This is Sandry and Friends, laser focus now. Aquí está la doctora Sandry con Sandry and Friends, o sea, Sandry, sus amigos, sus amigas. Y estamos en parte 2 de este programa que comenzamos la semana pasada. La mayor frustración del hombre, repito, la mayor frustración del hombre, escrito por la doctora Adriana Calabria. Tienes que conseguirte este libro y leerlo completito. Y en la pantalla vas a tener todos los detalles de cómo conseguirlo. Pero queremos estar en parte 2 este día. Y quiero, es que es tan rico este libro. ¿A dónde está esa página donde lo del hombre es reactivo y por qué reacciona? Creo que sería muy bueno, Sandry, que podamos hablar de la comunicación. Que podamos hablar y contarle a las personas. Pero me gusta cómo lees esto aquí. ¿Por qué es tan reactivo? Hay que enfatizar la R, ¿verdad? Reactivo. ¿Por qué es? Esa comunicación, ¿qué es lo que es? Sí. Convengamos que los hombres son reactivos, ¿sí o no? Sí, también somos. ¿Y nosotras qué somos? No, nosotras somos diferentes. Pero el hombre, según ciertos momentos, no le podemos decir algo porque puede arder Troya, ¿sí o no? Sí, es una realidad. Sí, arde Troya. Sí. Entonces, el consejo, mi consejo cuando escribo este libro, es que tenemos que ser sabias. Para eso Dios le dio a la mujer esa sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo hablar y cuándo. Y cuándo a veces hay que orar. Porque teniendo la razón, la perdemos por hablar fuera de tiempo. Yo he tenido que aprender a los 63 años de edad. Estoy todavía aprendiendo a callar. Sobre todo las que somos italianas o con esa sangre. ¡La chispa! Así que bueno, quiero contarles cómo es el tema. La situación es así. La situación es, hay momentos que uno puede hablar, hay momentos que hay que callar y hay momentos que hay que orar. La oración. Hablar, callar u orar. Mira, nos salió una frase ahí. Y esperar. Y esperar. ¿Por qué orar? Porque la oración es poderosa. Yo creo, pero creo fervientemente en la oración. Creo que hay momentos donde la oración rompe hasta esos yugos y esas, ¿verdad? Esas guerras, esas batallas que no las podemos ganar de otra manera, que se gana en lo espiritual. Entonces yo doy siempre este consejo a las mujeres. ¿Oras por tu esposo? Oramos por los hijos, oramos por la mamá, oramos por el papá, hasta por el pastor, pero no ora por el esposo. Sí. Hay que orar por el esposo. Sí, definitivamente. Para que, yo digo que Dios creó el matrimonio para nuestra santificación. Creo que el lugar más difícil es en la relación de pareja. Porque somos dos personas desiguales, diferentes, guiados por un Dios maravilloso que nos guarda y nos protege y nos guía. Entonces, esto es lo interesante, cómo trabajar con dos personas que vienen de mundos diferentes, de culturas diferentes, a veces de historias diferentes. Experiencias vividas diferentes. Exacto. No hay nada mejor que orar. Yo lo aconsejo, orar. Y orar es hablar con Dios, conectar, comunicar. Claro, entonces cuando tú esas cargas, esas situaciones que no puedes resolver, ¿por qué él es reactivo? ¿Él es reactivo por qué? Y porque el hombre es así, Dios lo hizo así.
No, no me digan por qué, pero la mayoría, y si la mujer le habla en ese momento donde está cansado, agotado, que muchas mujeres... Sí, que mujeres nada le registra. Nada le hace bien. Sí, 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 sí. Correcto. Es difícil. Muy, es sobre un reto todo muy las grande. Mujeres. Pero en ese proceso yo sí he aprendido que si cuando hablo fuera de tiempo, aunque tenga la razón, la pierdo. Exacto. Nadie me lo tiene que decir porque de momento me detengo y pienso y yo misma concluyo, pero ¿para qué dije eso? Exacto. Porque lo dije en ese momento. Exacto. O etcétera, sí, definitivamente, y muy importante lo que dices, estoy pensando en mí, el orar por mi esposo, todos los días él ora primero por mí, como la cabeza del hogar, o sea, porque tengo un esposo que ama a Dios, que sirve a Dios, si tu esposo no le sirve a Dios, entonces a ti te toca tomar ese lugar, punto, orar hasta que Dios... Y él ceda a la voluntad del Padre, ¿no? Exacto. Pero sí tengo muy presente, él me bendice a mí. Yo no quiero que más nadie me esté bendiciendo ni poniendo mano. Primero él, como exacto, la cabeza del hogar. Pero yo como esposa oro y Sandri, todo el tiempo y lo bendigo. La oración juntos produce intimidad. Vamos a repetir eso. Esto es un sansoncito bueno. Oración juntos. Together, united, produce intimidad. Esas parejas, esas parejas que tienen tantos problemas en el área de la intimidad, que lleven su vida a la oración. Y van o a sea, ver lleva cómo... tu vida a la oración. No estamos diciendo que ponga el canto o bondad tan infinita. Que lleves tu vida a la oración. Qué rico es eso. Eso es extraordinario. Porque, ¿cómo vamos a unirnos en el área justamente, vamos a llamarle sexual, intimidad, el área donde el matrimonio tiene que estar 99%, no digo 100, pero 99% bien? ¿Cómo se va a lograr? Y con la oración. Estar alineado espiritual, alma y cuerpo. Porque es, exacto, es espiritual. Ese es un acto espiritual. Nosotros los cristianos lo entendemos así. Entonces, ¿qué mejor que la oración para que se produzca la intimidad? ¿Verdad? Sí, explicarlo de esa forma. Eso está bien bueno para tener, vamos a planificarlo. Amén. Un retiro matrimonial por esta área, por acá, por Atlanta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, vamos para allá y tú vienes. Bueno. Sí. Estamos para servir. Sí. ¿No sabes por qué digo eso? Es que es tan importante. O sea, a veces perdemos el enfoque. Aún, estamos hablando del hombre, ¿verdad? Sí, sí, pero sí. Pero aún se pierde a veces el enfoque de por qué nos casamos. Es que casarse no es solamente decir, bueno, nos casamos porque nos enamoramos. ¿No? Sí, sí, todo es muy lindo al principio, pero el matrimonio es como un jardín. Hay que cuidarlo todos los días. El matrimonio. Echarle agua, vitamina, ¿no? Todo lo necesario. Fertilizar, ministrarle de la cabeza a los pies. Y el matrimonio tiene diferentes etapas. Yes. Porque claro, está la etapa de la luna de miel, está el tiempo maravilloso donde el hombre está súper enamorado de esa mujer y pasan los años y hay que conservar esa pasión y hay que conservar ese fuego que tiene que durar durante años. Nosotros con mi esposo llevamos 32 años, pero nos cuidamos el uno al otro, estamos siempre pendientes el uno al otro, no perdemos esa relación íntima, porque se pierde eso y se empieza a enfriar el matrimonio, se hace una rutina. Sí. Lo digo por experiencia y lo digo en confianza porque he estado en Italia y Italia es un país donde todo es la familia, pero no el matrimonio. Sí. Hay muchos problemas de matrimonio en Italia. Sí, 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 eso. Cierto. Pero es muy, en Italia y aquí también. No, sí, digo sí, Italia porque por una al fin referencia. Del día... creo más, la gente, por ejemplo, vienen de otros países, llegan acá, tienen costumbres, etcétera. Y ahorita, cuando llegan acá, entonces el enfoque es voy a trabajar. Entonces todo el materialismo
Y todo es dinero. Escúcheme, yo soy empresaria, no solamente mi esposo es empresario, es hombre de gobierno, viajamos de todo lo que usted se puede imaginar. O sea, hoy estoy aquí y estoy en la ONU, estoy en la Casa Blanca o estoy donde sea que sea, pero quiero que usted entienda algo. Yo tengo muy claro, lo he aprendido, el proceso es inevitable. No hay un camino corto para llegar al destino. He tenido que aprender literalmente en mi agenda. Yo digo, mi amor, tal día lo separé. Mira tu agenda. Ese día, aunque estemos en casa o en un hotel o en un viaje, si ese día es nuestro, aunque estemos contando los tiles en el techo, y a reír se ha dicho, ¿cuánto fue el total? ¿Cuánto tú hiciste? Y nos reímos, porque o sea, son las cosas, sean grandes o pequeñas, pero que causen esa intimidad, que te sientes conectado, que te sientes especial, que te sientes que tú eres... Único. Exacto. Único. La mujer necesita tener la seguridad de que es la única, de que no hay otra mujer. Y el único que puede proveer eso es el esposo. O sea, ¿quién es? Es el hombre. Es muy, muy importante. Y a mí me encanta porque ya mi esposo es el que me dice, oye, ven acá la fecha. ¿Tú me dices la fecha de este mes? Quiero asegurarme que la tengo marcada correctamente. Qué bueno. Este día vamos a salir a cenar, este día nos vamos a estar al lugar, aquí vamos a estar una semana, aquí no solamente podemos estar el fin de semana. Bueno. O literalmente a veces me dice, hoy tengo solamente mediodía. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde quieres irte? Muy bien. Etcétera. O muy yo, bien. Por ejemplo, que planifiqué una sorpresa. Tengo un plan, una sorpresa para él en noviembre. Son 3 días. Solo marca el día y yo te voy a llevar. Estamos igual, ¿eh? Nosotros noviembre. Nos casamos en noviembre. Oh, nice. Nosotros en diciembre. No, en diciembre la sorpresa me la da. Nosotros nos vamos de viaje siempre. Sí. Otra cosa que es importantísimo y que lo digo en el libro. Todos los matrimonios necesitan una segunda luna de miel. Yo quiero una anualmente, sí. O sea, aparte de la que tuvo todos los años, otra luna de miel. Dice, hay que mantener el fuego ardiendo. Otros dicen el faro ardiendo. Si usted necesita más que 2 lunas de miel, no hay problema. Yo celebro anualmente y si me dejan, mensual. Y aconsejo cada 6 meses, aunque sea cada 6 meses, no digo todos los meses, me encanta eso de todos los meses, muchos lo hacemos, pero no todos pueden. Correcto. Pero aunque sea cada 6 meses, un viaje, un tiempo a solos. Sí, y cuando hablamos de viaje, tener presente que no estamos diciendo que tiene que gastar un dineral. No. Tú puedes determinar que vas a ir a un museo, que le encante, hay algo de arte. Claro. Y si no tiene mucho dinero, un pequeño presupuesto, pero disfrute en el momento. Exacto. Es tan importante. Y no perder el romanticismo. Ay, no. No, eso es. A veces yo estoy en la plataforma. Fundamental. Y el lugar está lleno y mi esposo está sentado abajo. Sí, un enamorado, un eterno enamorado. Sí, Dios mío, qué hermoso. Como que se te quiere ir al hilo de momento. Sí. Entonces le digo a veces, desde el micro, pórtate bien. Y todo el mundo se ríe, ¿verdad? Entonces, pero qué digo, bueno. Uno de los lenguajes del amor, no perder el enfoque. Y eso también te ayuda. Él dice que la vez se ha notado, él dice, ella está cansada. Claro. Él puede notar que en ese momento como que sentí como que un bajón. Por un conocimiento. Ya un día largo. Y él hace algo que ¡pum! Me trae a la orilla y ahí el nivel de energía, Dios y ese empuje y uno le da. No hay nada más que enamore a una mujer que un hombre servicial. Yo tengo la medalla. No hay nada más que enamore a una mujer que un hombre servicial. El lavar los platos, el levantar la mesa, el hacer pequeñas tareas, no le hace mal a nadie. Y al hombre, lo levanta con la mujer. Cierto. Y a mí me fascina, a mi esposo le encanta la cocina. O sea, nosotros determinamos qué día yo voy a tener la cocina y me tengo que estar sola. Pero cuando le toca a él, él no quiere que yo esté. Qué bueno. Y es muy inteligente porque me conoce, me tiene un libro, una revista. Yo leo al mes 30 libros. Wow. Okay. Yo tengo así al lado en mi cama. Qué bueno. Cada noche cubro ciertos capítulos de cada libro. Claro. O sea, el día 7 ya voy por 7 libros y los
capítulos. Ajá. Es impresionante. Eso me lo enseñó un profesor y le doy gracias a Dios por la vida de él, porque knowledge is power, conocimiento es poder. Sí, entonces, ¿qué sucede? Como ya él me conoce, y a mí es que él cuando cocina toma más tiempo. Sí, y que él sabe que me gusta la presentación, si usted viera. Es como un proyecto. Entonces él dice, para que no estés ansiosa, me tiene un libro, una revista y una ensalada. Y la ensalada depende, puede ser un wedge salad, wow. Puede ser una de frutas. Puede, o sea, él se las inventa y salen ricas. Es verdad que al hacer ese ajuste, uh-huh. eso a mí me ha ayudado porque en la paciencia. El que, ok, no va a estar en una hora porque él se va a echar 2 horas. Exacto. Entonces ya yo me pongo a leer. Ajá. Y me echo intencionalmente 1 hora comiéndome la ensalada. Claro, claro. Y estoy bien. Claro. Y ya cuando sale lo que él prepare, estoy lista. Por eso es tan importante que el hombre conozca bien a su mujer. Uh-huh. Cuanto más la conozca, mejor. Cuanto más la conoce, fire. Listo. No hay problema. Eso rompe con la frustración. Rompe con la frustración. El conocerla. Y eso es lo que ayuda a este libro. El hombre que lo lea la va a entender y va a comprender, wow. todo lo que ella necesita. Entonces lo que yo escucho y recibo de esta información es que los recursos necesarios, la información necesaria, uh-huh. lo que dice la palabra, está uh-huh. muy clara en este libro. Totalmente. Y que no solamente está el mensaje claro. Prepárate porque pronto sale el libro de la mujer y está en 4 lenguajes, inglés, español, italiano y portugués. Pues. O sea, es una bendición. Sí, ya estoy deseosa que salga el de la mujer, sé que es para el año entrante. Sí, sí. Tal vez antes. Óyeme, y cuando pienso, ok, tantos años en el ministerio, trabajando, viajando, etcétera. Pero en esta etapa de tu vida, uh-huh. es la gran revelación del libro. Y durante la crisis de COVID, uh-huh. que mientras muchos se paralizaron, tú te inspiraste, tremendo. Te inspiró. Era una pasión, era levantarme a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada y las frases... Perdón, los títulos, sí, los títulos que tiene este libro fueron inspirados de verdad, porque por ejemplo hay uno de los títulos que dice tu espacio, mi espacio, igual a Dios más nosotros, igual nuestro espacio. ¡Woo! Y esto el que lo lee es, tu espacio, mi espacio, igual a Dios más nosotros igual a nuestro espacio. ¿Por qué escribí este capítulo inspirado, no? Porque de verdad ese título está inspirado. Yo lo escribí por la gente latina, lo escribí por la gente hispana. Hemos ministrado y hemos aconsejado a muchas parejas y matrimonios latinos, hispanos, uh-huh. que son... Es una de las características, es decir, este es mi espacio, este es tu espacio. O sea, tú allá y yo acá. Sí, este es mi dinero, este es tu dinero, ¿verdad? Esto pero muchísimo lo hemos visto. Este es mi vehículo, este es mi carro, este es tu carro. Entonces, romper con eso, porque cuando Dios está en medio, hay, ¿no? Sinergia, hay unión. Y eso es lo que tiene que pasar. El matrimonio no fue hecho para que cada uno camine por su lado o que cada uno haga lo que quiera. El matrimonio es aún para rendir cuentas. Uh-huh. Esto nadie lo dice, pero es sí, real. Yo rindo cuentas, lo hacemos mi esposo y yo una vez al mes. Y, por ejemplo, si voy a gastar una cantidad que pasa sobre el acuerdo, inmediatamente comunicamos. Exacto. Oye, voy a comprar esto, va a costar esta cantidad, ¿cómo le ves? Y aunque sea que viene del dinero que yo, es porque es algo que es grande, significante. Exacto. Y queremos estar de acuerdo, porque hay otros proyectos, exacto. otros planes, y entonces pues también otras cosas que estamos haciendo en conjuntos. Exacto. Lo dije correcto, conectado, y la finanza es algo
también que trae mucho problema a la mesa, pero es por no estar conectado y estar comunicando y dar cuentas. Mira, comunicar, conectar y dar cuenta. Y eso es tan importante. Y otra de las cosas que yo le digo ahí a los hombres es que le tiene que dar su tarjeta de crédito a la esposa. Porque muchas veces el hombre no le da la tarjeta de crédito a la esposa, no se la quiere dar, no le quiere facilitar que ella haga compras, como que ella se va. Y a veces la mujer puede ser mejor administradora que el hombre. Oh, eso sí está comprobado. Mi esposo conoce mi don, yo conozco el de él, absolutely, y nos delegamos. Yo tengo ciertas responsabilidades, él tiene ciertas responsabilidades. Nosotros somos bien cómicos. Ya él me conoce, ya él sabe que a mí me gustan cosas buenas. Prefiero esperar un tiempito porque la voy a comprar. Exacto. La voy a y le voy a decir algo. La gente que no entiende cómo se utiliza una tarjeta de crédito, si usted no sabe utilizarla, se convierte en un problema. Claro. Pero si usted sabe, ay, 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 yo quisiera darle una clasecita porque le voy a decir. Yo la uso y la uso, compro todo con la tarjeta, me aseguro de sacar todos los puntos por haber, con hotel, con vacaciones. Casi nunca tengo que estar pagando un dineral, porque sé al máximo, cómo sacar los beneficios y salir de una cuenta entre 30 a 90 días. No, porque este y es si un no país puedo así. Pagarlo, tampoco me interesa. Pero Sandri, a menos que sea una compra grande de propiedades, diferente. Pero este es un país así, que América es un país que se hace con crédito uno, todo lo que sin adquiere, crédito no puede adquirir. Sin crédito no tiene nada. A menos que conozca a alguien. Yo, por ejemplo, tengo, siendo mi esposo que tiene un crédito excelente, yo lo tengo mejor que él. Como decir, él me ayuda a mí a tener mejor crédito. Entonces, esto es fundamental, saber administrarse en esa área. Y una de las cosas que también tienen que ver con ese capítulo es muéstrale tu celular a ella. Ajá. Sin tener secretos. No, muéstrale increíble. Tu celular. ¿Qué hombre se anima a mostrar el celular? No, le voy a decir. Santo Espíritu de Dios. Mira, le voy a decir algo. Él sabe el mío y yo sé el de él. Bueno, no hay que estar escondiendo nada. Nosotros estamos interconectados los dos. No es secreto. Los mensajes todos se ven. Todo. Pero ese es un gran problema, siendo que las redes y todo lo que tiene que ver con la tecnología nos ayuda tanto. Pero ¿cuántos problemas le trae a las parejas? Bueno, porque todo. Es como la droga. Vamos a... ay, droga. Todos usamos droga. Si tienes una prescripción, ¿qué es eso? Claro, sí. Una droga. Es para lo único es que medicina. La estás usando legalmente, correctamente. ¡Tecnología! Si la usas para bien, te es hace excelente. Bien. Si la usas para mal, destruye tu hogar. Pero no fue que la tecnología lo destruyó. El uso, cómo tú lo aplicaste, el acceso. Exacto. Ok, el derecho que tú le diste a eso, a entrar, porque todo lo que tiene acceso a tu corazón te ancla. Uh-huh. ¿En qué estás? ¿Anclado o anclada? Exacto. ¿Y cuántos matrimonios se han destruido a causa de justamente de esa forma de manejarse, de ocultar cosas, de no ser transparentes y de no confiar? Y ese es un tema fuertísimo que ahí también se trata en el libro. Qué bien. Así que la verdad, aquí está la mayor frustración del hombre, escrito por la doctora Adriana Calabria. Qué bendición. Óigame, yo le voy a decir algo. Dios siempre llega a tiempo. Siempre. Amén. Y si tú le das acceso, la obra la hace completa. Yo quiero que cerremos hoy el programa con una oración. Y quiero que usted la haga dirigida a esto de la frustración del hombre. Claro que sí. Vamos a hacerla. En el nombre de nuestro Padre Celestial, yo doy gracias por este tiempo. Gracias por aquellos que están conectados viéndonos. Con todo el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, yo oro por esos hombres que se encuentran frustrados, por esos hombres que necesitan entender a la mujer. No hay nada mejor que ir al manual del fabricante, no hay nada mejor que recurrir a Dios, porque Él es nuestro creador. Él es el que te creó y Él es el que la formó a ella para ti, perfecta, única, original. Yo creo verdaderamente en
el Señor en, como cabeza, Jesucristo como cabeza del hogar, Dios como cabeza del hogar. Les bendigo a todos aquellos que nos están viendo. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu trabajo. Todo lo que toques, hagan y emprendas sea bendecido, sea prosperado. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Y declaro que lo mejor viene, viene para tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Wow, todo es posible, todo es posible si puedes creer. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Sí se puede, sí tú puedes. Yo enseño que no tomar una decisión es una decisión. Y solo tú sabes lo que está sucediendo, pero sí te puedo decir que si tomas la decisión de salir de la frustración, eres libre. Pero tienes que tomar la decisión. Tú vales más. O sea, este programa está dirigido a la familia y a todos incluidos. Quiero que sepas que de verdad te amamos. La doctora Adria, la doctora Sandri Serrano de Bermúdez, todo nuestro equipo. Amamos, amamos a Dios, amamos servir. Y sabemos que con Él todo lo podemos. Ten presente, no te falta nada. Es como decir, si yo fuera una computadora, todo lo que yo tengo es que activar los recursos correctos y aplicar, la aplicación correcta. Y sabes lo que dice la palabra, todo te saldrá bien. No te dice que el proceso no va a suceder, porque el proceso es inevitable. Pero si te rindes, si cedes tu voluntad a la voluntad del Padre y cambias tu mente, cuando tú cambias tu mente, tú cambias tu forma de vivir. Eso es basado en una decisión. O sea, al cambiar tu mente, ves correctamente, escuchas correctamente, hablas correctamente, y ¿sabes qué sucede? Concluyes correctamente. Aquí estamos para servirte, para ser de bendición, para ser una extensión de todo, porque representamos y somos la reflexión de Cristo aquí en la tierra. Y qué mejor, la doctora Adria, qué rico, yo digo pacto, porque cuando hay esa conexión en el espíritu, donde sabemos que lo que traemos a la mesa es buenísimo. Cómete este buen pan, disfrútalo, y te vemos la semana que viene. Te esperamos. Cuídate. Hi, this is Sandri with Sandri and Friends. I want you to follow me, connect with me, keep me posted. We got to keep this conversation going, flowing. So connect, social media, through email, website, whatever. I want to hear from you. Love you.